nombre es Judith, estoy trabajando en el plan de inclusión desde que se inició hace 12 años. Trabajé siempre dependiendo del Ministerio del Campo, primero en Improfoc, en COSAFI, donde tuve 6 años trabajando. Me pasó de tener a mi nena enferma, internada, la tuve un mes internada, entonces el jefe de ese programa decidió mandarme de nuevo al plan. Estuve esperando otro convenio hasta que, bueno, hace un tiempo atrás, 2 años atrás aproximadamente, volví a trabajar a Improfoc. Improfoc es un vivero que es parte del Estado y parte privada. Nosotros estamos ahí en un convenio a través del Ministerio del Campo. Trabajábamos 6 horas. Hacíamos todo tipo de trabajo, desde que era de producción, desde envasar plantas pequeñas, grandes, limpieza del terreno. No lo hacíamos en las mejores condiciones porque no teníamos tampoco el uniforme del trabajo, nunca se nos dio salvo un chaleco. Pero bueno, siempre apuntamos a quedar mejores condiciones económicas. En ese momento nosotros estábamos cobrando un convenio de 2.000 pesos. Fuera de lo del plan. Creo que mi idea era hacer las cosas bien para en algún momento llegar a una planta permanente o por lo menos un contrato que me permita a mí mantener a mis hijas, porque bueno, soy mamá soltera, tengo 2 hijas a cargo, y lo que me está pasando ahora es que la verdad que con 1.900 pesos me resulta imposible vivir. Trabajamos el mes de enero, la mitad de enero, porque tuvimos 15 días de vacaciones. Yo me presenté a trabajar la segunda quincena al vivero. Nadie sabía nada, nadie sabía lo que iba a pasar. El día último del mes nos dijeron que teníamos que presentarnos a la colonia y que cualquier cosa nos iban a llamar. Hasta el día de hoy nunca nos llamaron, no sabemos qué pasa. Y bueno, nos dijeron que nos van a hacer cursos de capacitación. Lo que realmente me parece incoherente porque, a ver, capacitaciones yo las tengo. He trabajado desde una oficina hasta trabajo haciendo actas cuando estaba en COSAFI, trabajo de producción, yo no necesito capacitación. Yo lo que necesito es un trabajo real, un trabajo en condiciones, donde yo pueda contar con, no solo con una mutual para mí, como contaba hasta ahora, sino para mis 2 hijas. A ver, yo le pregunto a quien sea cómo puede vivir con 1.900, sobre todo ahora que empiezan las clases. Yo necesito comprarle a mis hijas desde útiles a guardapolvos, zapatos, y la verdad que no lo tengo. Ni siquiera puedo hacer que coman la calidad de comida que tienen que comer con esos 1.900. Entonces, eso es lo que yo pido, que se considere la gente, que necesitamos un trabajo y que no necesitamos una capacitación porque ya la tenemos a la capacitación. Lo que tenemos, lo que necesitamos es un trabajo en condiciones. Yo creo que el Estado ha estado durante 12 años fomentando, el empleo negro, porque es empleo negro, tiene que terminarse eso. El mismo Estado que en algún momento dijo que lo iba a combatir hace 2 años que lo viene haciendo. Entonces necesitamos eso, que se blanquee el trabajo, que se nos pague como corresponde.